Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a una emisión de La Conspiración de la Verdad. El día de hoy es jueves 16 de noviembre del año 2023. Y les voy a ser honestos. Les voy a ser honesto en singular. No revisé la hora, pero son aproximadamente 2:30 de la tarde. Y miren nada más qué belleza. Miren qué bonita tarde. Qué bonita tarde. Piensen en esto. Vamos a empezar muy rápidamente, porque no pienso estar mucho tiempo. Solamente vine a respirar un poco de aire marino. Todavía estoy en recuperación. Ya tengo más energía, ya tengo más ánimo. Pero obviamente no le quiero jugar al vivo. Recuerden por favor darle like al video, darle me gusta, pulgar arriba, comentar, suscribirse, compartir el video en sus redes sociales y reactivar su campanita de notificaciones para que tengan siempre presente estos videos de su canal La Conspiración de la Verdad. La absoluta aniquilación o el aniquilamiento sistemático de los palestinos en la Franja de Gaza y el West Bank también sigue adelante sin detenerse. No hay señales de que esto vaya a parar pronto. Y al contrario, hay cosas que están sucediendo bastante graves. Y nos encontramos con la noticia de que Israel tomó por asalto ya el hospital Al-Shifa, que ha sido el centro de atención desde hace muchos días. Y lo hicieron porque ellos saben lo que hay debajo, pero no es lo que están presumiendo saber y tener pruebas de lo que está abajo del hospital. Y es estremecedor porque rodearon el hospital con tanques y vehículos pesados, y a la hora de entrar, a la hora de tomarlo por asalto con tropas, se sabe que fueron acribillando a quien se ponía enfrente de ellos. Refugiados, pacientes, doctores, enfermeras, muchos murieron en ese asalto. Y pues eso obviamente es más que despreciable.
A veces resulta muy difícil entender realmente la mentalidad de los sionistas. Se dice que a muchos de los refugiados los obligaron a salir del hospital y que muchos de ellos iban saliendo incluso en ropa interior para demostrar que no tenían armas o explosivos pegados a su cuerpo o algo así, para demostrar que eran inofensivos. Y se dice que los iban matando conforme iban saliendo, a muchos de ellos. Ya hemos hablado mucho de que Israel tiene absoluta impunidad y protección. Goza de ello, lo sabe. Y lo utiliza, lo practica y lo lleva a cabo. Se dice también que muchos refugiados fueron capturados. Y fueron obligados, fueron amagados y cegados con vendas en los ojos, fueron desnudados y fueron hechos prisioneros de esa manera tan atroz, tan denigrante. No importa lo que ellos como israelíes digan a la opinión pública. Nosotros sabemos perfectamente, a través de años de investigación, que sus intenciones son realmente aniquilar a los palestinos. Pero no solamente lo sabemos por investigaciones hechas a través de los años. Lo sabemos porque ellos mismos lo han dicho abiertamente en las últimas semanas. Aquí ya hemos comentado y sabemos muy bien que consideran a los palestinos animales humanos, basura, escoria. Sabemos que oficialmente el gobierno y el ejército de Israel consideran a toda la población, incluyendo a los recién nacidos y a las mujeres embarazadas, como terroristas de Hamas. Entonces no nos debe sorprender, por mucho que nos duela, no nos debe sorprender lo que están haciendo en este hospital. Y que quede bien claro, por definición, atacar un hospital es un crimen de guerra. Y hasta este momento Israel no tiene pruebas de lo que tanto presume tener como tal. Porque ellos dicen, miren qué bonita imagen, ¿eh?
Ellos dicen que los cuarteles generales de Hamas están debajo de ese hospital, que es el hospital más grande, el hospital principal, el hospital general de toda la Franja de Gaza. Y el hecho es que a principios de los años 80, Israel tenía una absoluta ocupación de la Franja de Gaza y la tuvo por muchos años. Y durante ese tiempo, Israel, no los palestinos, y mucho menos Hamás, porque Hamás surgió como organización política de resistencia en 1987. Cuando Israel tenía ocupada la Franja de Gaza, construyó un búnker. Voy a decir una redundancia, pero para que quede claro, construyó un búnker subterráneo debajo del hospital. Entonces, sí existen instalaciones y túneles subterráneos debajo del hospital. Claro que existen, pero fue Israel quien los construyó. Entonces, mucha gente ya les adivinó el juego. Porque dos portavoces, que además su presencia es repugnante, o sea, son seres humanos repugnantes, uno de ellos parece el ogro de las películas Shrek. ¿Se acuerdan de las películas Shrek, no? Una comedia muy chistosa en su momento. Bueno, uno de ellos parece Shrek, así, tiene una cabezota del tamaño de un yunque. Entonces, es un ser humano repugnante realmente. Además de su apariencia, su karma y su vibra, ¿no? Entonces hacen un video muy editado en donde presentan un par de AK-47, un puñado de granadas, un par de chalecos blindados, una laptop, unos discos compactos que van apareciendo en algunos lockers y detrás de una máquina de resonancia magnética dentro del hospital ya, y dan como prueba eso diciendo que esa es prueba absoluta de que jamás utiliza el hospital como cuarteles y que su presencia es permanente ahí. Y todos no sabemos ese jueguito. La presentación de esas armas, de esos equipos, es tan falsa. Se nota inmediatamente que las llevaron ahí. Digo, eso es obvio. Eso es obvio. Los reporteros y periodistas que analizan este caso tienen que ser un poco pragmáticos y defender su posición. Porque obviamente como periodistas no pueden asegurar que eso es una falsa bandera y que todo ese armamento fue plantado. Pero nosotros no tenemos por qué tener esa corrección política. Y sabemos que todo eso fue plantado. Se ve inmediatamente. Entonces, ¿cuál es el juego aquí? Israel sabe que ya se le va a acusar formalmente por crímenes de guerra. Todo el mundo habla de ello, pero todavía no hay una acusación oficial, porque incluso los académicos y los escolares más reconocidos del mundo con respecto al tema de los crímenes de guerra no se ponen de acuerdo todavía.
de si realmente Israel está cometiéndolos o no. Lo cual obviamente es ridículo. Es una posición muy blanda de todos aquellos que, como digo, están defendiendo primero que nada su posición en la academia, en sus trabajos, su reputación, etcétera, ¿no? Pero muy pronto se le va a declarar ya crímenes de guerra todo lo que están haciendo. Y aquí yo quiero aclarar algo. Se habla de limpieza étnica. La limpieza étnica no es un crimen de guerra por sí mismo. La limpieza étnica es un término para llevar a cabo la limpieza étnica. Se utiliza el exterminio, se utiliza el desplazamiento forzado de poblaciones enteras y se cometen crímenes de guerra. Eso sí son crímenes de guerra. Y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Israel habiendo tomado por asalto ya ese hospital? Sabiendo que existen ya búnkers ahí, lo que quiere Israel es llegar a esos búnkers y darlos como prueba de que Hamas tiene presencia ahí con sus cuarteles y con túneles, etc. Hello. Pero eso no es prueba. Sin embargo, la van a utilizar como tal. Y yo sé que van a dar como excusa el argumento de que sí, nosotros construimos esos búnkers a principios de los años 80, pero Hamas los está reutilizando para sus propios propósitos. Esa es la idea. Eso es lo que van a hacer, sin duda alguna. Y la gente ya se está preparando para ello, tanto de un lado como de otro. Así que tomen mucho en cuenta lo que les acabo de decir. Miren lo que construye aquí la gente, ¿eh? Yo no sé si lo hacen por diversión o realmente es gente que se queda aquí a acampar. Miren qué interesante. Qué bien hecho está, ¿eh? Se le pone una lona encima. Se cubren las rocas con heno, con ramas de árbol, de pino en este caso. Y ya se tiene un refugio para pasar la noche. Miren, miren cómo tiene sus trabas. Bien puestas. Qué interesante, ¿eh? Hasta dan ganas de venir a utilizarlo. Quedarse una noche ahí. Simplemente como un experimento de supervivencia. Entonces hay un grupo en Estados Unidos de abogados que persiguen crímenes de guerra, que ya van a dar una declaración para acusar al presidente Joe Biden y a sus secretarios de Estado de apoyar crímenes de guerra. Y la presidencia
en voz de Joe Biden, el día de hoy, en la mañana, asegura que lo que dice Israel es verdad, cuando en realidad las pruebas que tienen no son suficientes, no son contundentes, no son definitivas. Pruebas de que hay cuarteles generales de Hamas ahí. Porque además hay que decir muy puntualmente que dentro del hospital no encontraron un solo combatiente. Ni en condiciones de combate, ni heridos, ni nada. No encontraron un solo combatiente. Y eso les dificulta las cosas, sin duda alguna. Pero son muy cínicos porque todo el mundo está hablando de que los cargos por crímenes de guerra se van a llevar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y mucha gente aplaude eso y están esperanzados de que ahí va a suceder algo y que se va a tomar justicia. Y eso es una payasada. Aquellos que seguimos bien el progreso de todos estos acontecimientos desde hace muchos años, en muchas guerras, sabemos que la Corte Internacional de Justicia de La Haya está totalmente controlada por el sionismo. El juez en jefe, o el juez principal de La Haya, es un juez británico, controlado por Israel, totalmente. Se sabe. No es solamente un secreto a voces. Se sabe perfectamente. Y el ejemplo perfecto es el hecho de que desde hace meses, como ustedes ya lo saben, hay una acusación formal en contra de Vladimir Putin por crímenes de guerra, por el secuestro y desplazamiento de niños ucranianos llevados a Rusia. Pero se sabe perfectamente. Es conocimiento público. Se sabe que el gobierno ruso tomó a estos niños por cientos para salvarles la vida. Son niños que en su mayoría son de etnicidad rusa. Su gente es rusa, no ucraniana. Y sabemos que ese es uno de los motivos por los cuales la guerra se desató. Pero la Corte de La Haya está tan manipulada que no les importa. Y por eso hay cargos levantados contra Vladimir Putin. Entonces, no debemos realmente hacerle mucho caso, ni atender, ni confiar en lo que esta corte va a hacer en contra de Benjamín Netanyahu. Porque además, ni Israel, ni Rusia, ni Estados Unidos están suscritos a los acuerdos de la Corte Internacional. Entonces no importa lo que vaya a pasar.
Es muy complejo, pero a la vez muy simple. Todo esto que está sucediendo en los últimos días. Y se han desarrollado acontecimientos muy serios el día de hoy. Muy, muy serios. Que nos hacen pensar de la inevitabilidad de la masacre de palestinos en la Franja de Gaza y el West Bank. Acontecimientos que nos hacen dar a entender, o que nos dan a entender más bien, que los palestinos sí son corderos de sacrificio. Y eso es muy triste. Aparentemente sí van a dejar que Israel masacre palestinos hasta que se cansen, hasta que quede saciada su sed de sangre, como sionistas que son. Hasta que sus rituales queden completados. Por muy trágico que suene, es un hecho ya que los palestinos van a ser ya dejados por completo como corderos de sacrificio. ¿Y por qué digo esto? La esperanza más fuerte que los palestinos tienen para combatir en contra de los israelíes es la intervención de Irán y Hezbollah. Es cierto que Hezbollah ya está en combate en contra del ejército israelí, pero son operaciones nada más, no es guerra abierta. Y en una entrevista hecha al presidente de Irán por la agencia de noticias Reuters, que es una plataforma importantísima porque Reuters se dedica a recopilar noticias y a venderlas alrededor del mundo, a todas las otras agencias de noticias de cada país, canales de televisión, periódicos, etcétera, alrededor del mundo. Y el que Irán haya permitido que su presidente le diera una entrevista a esta agencia fue un mensaje al mundo, un mensaje directo, para que paren sus intenciones de llevar esto a una guerra regional. Porque el presidente iraní declaró puntualmente que Irán no tiene ninguna intención de intervenir en este conflicto. Lo dejó puntual, lo más claro posible. No tiene intenciones de intervenir. Eso significa que tampoco van a permitir que Hezbollah se involucre directamente ya. Y por supuesto, claro, que la única manera en la que puedan ser empujados a intervenir es que Israel ataque directamente al Líbano o a Irán. Entonces, esto nos da a entender que también les están avisando a los palestinos que están solos.
y que únicamente recibirán apoyo moral. Lo cual, pues a estas alturas, honestamente, no sirve de nada. Seamos realistas. Pero también el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una entrevista a RT, dijo a su vez que Rusia no tiene intenciones de intervenir en este conflicto. Y obviamente Rusia, lo mismo que Irán, intervendrían únicamente si esto se saliera de control. Si Rusia viera sus intereses en Siria comprometidos por un ataque directo de Estados Unidos a Siria, por ejemplo, con todos los, con la armada que tienen en el Mediterráneo. Entonces, señoras y señores, muy tristemente, muy tristemente, ya es casi un anuncio oficial que los palestinos están solos. Pero no nos achicopalemos, no nos apachurremos, porque jamás tenía bien planeado esto. Por supuesto que jamás lo tenía bien planeado. Jamás sabía, desde un principio, que el mundo no iba a intervenir. Porque jamás sabe que Israel tiene armas nucleares. Porque esta operación fue verdaderamente una sorpresa para todo el mundo. Tal vez menos para Israel. A menos que la Mossad sea nada más un cuento de hadas, con su poder de inteligencia, ¿no? Que es muy posible también. Pero Irán ya declaró oficialmente que ellos no tienen nada que ver y que a ellos les cayó de sorpresa el ataque de Hamas del 7 de octubre. Una operación sumamente exitosa, que como ya dije en el video anterior, la operación por sí sola le dio una victoria absoluta a Hamas, sin importar el baño de sangre posterior, sin importar los resultados finales, porque expuso a Israel como un país mediocre e incompetente, que siempre presumió cosas que no eran reales, como una superpotencia militar, etc. Porque si te vas a llamar superpotencia militar únicamente porque tienes armas nucleares, pues entonces lo que eres no es una potencia, sino eres un bully. Y todo esto jamás lo sabía. Cada día se comprueba más que esto jamás lo sabía, porque no han capturado a nadie. Ya van 46 días de masacre y de intervención militar de Israel en la Franja de Gaza, que es un espacio diminuto de tierra. Y en 46 días, los israelíes no han logrado ninguna meta.
no se han dado ninguna victoria de nada. Lo único que han hecho es masacrar inocentes, asesinar bebés, exterminar bebés, hacerlos pedazos, como si fuera realmente un sacrificio a su Dios maldito. Considerando sin duda que el Dios al que ellos le rinden culto es un Dios maligno. No importa si se cree en ello o no. Israel no ha logrado absolutamente nada. Nada. Miren, ahí hay algo flotando. Si estuviera yo nadando, lo llevaría a la playa. Entonces, eso demuestra que el ejército de Israel es un ejército mediocre. No tiene ningún poder. Hamas le está dando la batalla, porque además Israel está escondiendo las cifras de soldados israelíes muertos en batalla o capturados. Lo está escondiendo, es un hecho. Y se habla ya de cientos de soldados israelíes muertos en batalla. Y obviamente también cientos de combatientes de Hamas, pero no los están venciendo. No han logrado ningún objetivo. Cero. Cero. Entonces, después de 46 días, ¿qué se puede tener como conclusión? Se puede hablar, sin temor a equivocarnos, que realmente quien está venciendo ya, y como dije hace un rato, quien venció desde un principio fue Hamas. Ellos sabían cuál era el objetivo final de su ataque de octubre 7. ¿Y a qué me refiero? A que Hamas tiene planes a futuro, tanto al futuro inmediato como al futuro lejano. La idea de que Hamas va a ser derrotado y aniquilado es un sueño de opio de los israelíes. Saben que no pueden. Entonces, podemos esperar en algún momento ataques de guerrilla de Hamas en contra de Israel, en contra de Estados Unidos, en contra de la Gran Bretaña. O sea, sí, ahí sí, totalmente, ataques terroristas. No estoy diciendo que tengan que ser ataques directamente en suelo estadounidense o en suelo británico.
pero pueden atacar continuamente y de manera permanente bases militares de Estados Unidos en África, en Oriente Medio, embajadas y otros puntos neurálgicos y estratégicos de esos países. Esto no se va a acabar. No van a exterminar a los palestinos. Israel, tarde o temprano, se va a quedar sin recursos también, no solamente el ejército de Hamas. Estados Unidos no va a poder estar proporcionándoles recursos militares de manera permanente, porque además de todo, Estados Unidos ya quedó totalmente agotado en recursos militares con sus 2 años de guerra en Ucrania. No tienen capacidad de fabricar armamento para dárselo a Israel. Y no le pueden dar ya pertrechos que le pertenecen al ejército de Estados Unidos para su propia protección. Aquí hay un juego del Ouroboros, que es un símbolo que yo a veces traigo colgado y se los he mostrado, que es una serpiente comiéndose su propia cola. Qué hermosura, ¿no creen? Siempre, siempre les tengo una sorpresita en estos videos. Siempre. No lo pueden negar. En fin, el Ouroboros es un símbolo que es una serpiente comiéndose su propia cola, que significa reciprocidad, infinito, en fin, tiene muchos simbolismos. El gobierno de Estados Unidos en realidad está totalmente gobernado por los sionistas, al 100%. Hasta se hace ya la broma de que, o sea, cuando algunos analistas hablan de la situación, dicen: el presidente de Estados Unidos, Benjamin Netanyahu. Y es cierto, es cierto. Los sionistas siempre han tenido controlado el gobierno de los Estados Unidos a su favor. Y los gobiernos de Europa también. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos lo permite
porque Israel es su perro guardián en Medio Oriente y en África. Porque Estados Unidos sabe que todo Medio Oriente y todo África son enemigos jurados de Occidente, por la manera en la que Occidente ha perpetrado su eterno colonialismo en África. Y una África unida, un mundo árabe unido, es imparable. Y por eso, desde hace 70 años, le dieron a Israel el poder militar que tiene. Pero se debe de entender que sin el poder militar que Estados Unidos le otorga a Israel cada año, con equipo militar y con recursos económicos, que ya son permanentes, que el Congreso cada año le garantiza a Israel, Israel se desplomaría inmediatamente, literalmente de la noche a la mañana. Y hay que aclarar nuevamente que Israel tiene aproximadamente 100 armas nucleares, no se sabe a ciencia cierta. Y que Israel, siempre que se le pregunta a los primeros ministros o a los militares de alto rango de Israel si tienen armas nucleares, una pregunta que se le ha hecho por décadas, ellos tienen un término legal que siempre utilizan, que es, de manera ambigua, reconocer que las tienen en comentarios no oficiales, pero nunca declarar de manera abierta que las tienen. Nunca convertirse en una potencia nuclear abierta, como lo hacen cualquier otro país como Estados Unidos, Rusia, China, Pakistán, India, Francia, Gran Bretaña, Corea del Norte. ¿Y cuál es la estrategia? ¿Por qué hacen eso? Porque hay un tratado, en Estados Unidos hay una ley que dice claramente que si Israel declara oficialmente tener armas nucleares, de manera automática estaría violando el Tratado Internacional de No Proliferación de Armas Nucleares. Y por ley, por ley constitucional, Estados Unidos tendría la obligación de detener de inmediato toda ayuda económica y militar a Israel. Esa es la única y verdadera razón por la cual Israel sigue sin declarar su arsenal nuclear de manera oficial. No hay otra razón. Entonces, tienen secuestrado al mundo con esa amenaza. Y vuelvo a lo mismo. Por eso,
es que ningún país se quiere enfrentar a Israel. Aunque saben que potencialmente podrían acabar con Israel en una semana. Porque Israel tiene un ejército limitado y es un territorio muy pequeño, fácil de destruir. Pero como ya he dicho aquí, la política de supervivencia de Israel es una política satánica. A mí no me gusta mucho utilizar ese término porque saben que no soy una persona religiosa, pero en términos políticos se puede utilizar para que se entienda. Que Israel tiene la política de que si son atacados y aniquilados, van a lanzar todo su arsenal nuclear en contra de sus enemigos. Y todos estos países árabes saben que obviamente no les conviene sacrificarse por Palestina. Las razones son obvias. Todos nosotros, como seres humanos sensibles, empáticos, estamos en este momento sufriendo muchísimo por estar viendo la masacre y la muerte de bebés y de niños en la Franja de Gaza. Imagínense el sufrimiento por el que pasaríamos si de la noche a la mañana nos enteráramos de que hay un ataque, de que hubo un ataque nuclear que destruyó por completo países como Siria, Irán, Líbano, Egipto, etcétera, Turquía. Teniendo como saldo, en su conjunto, ...200 millones de personas, ...300 millones de personas. La humanidad quedaría completamente rota para siempre. Nunca ha habido una hecatombe humanitaria de ese tamaño. Y el mundo, ya todos lo sabemos, por mucho que nos duela, estamos empezando ya a reconocerlo. Que sin importar lo duro de esa realidad, pero tenemos que aceptarla. No podemos permitir que eso suceda. Únicamente por la sed de venganza que tenemos en contra de lo que Israel está haciendo, masacrando palestinos. Y eso Israel lo sabe. Y es tristísimo
Es absolutamente desgarrador. Pero no podemos hacer nada. Estamos a su merced en ese sentido, Israel lo sabe. Lo único que nos queda es rezar porque esto pare lo más pronto posible. Cada quien en su propia fe. Cada quien a su manera. Y de eso vamos a hablar próximamente, ya lo dije en el video anterior. Aquí hay cosas muy, muy macabras que Israel puso en juego. No directamente como país, no directamente como nación, sino como ideología sionista. Aquí hay cosas muy, muy, muy macabras que Israel echó a andar. Que el periodismo mundial no se atreve a hablar. Hay como un pacto mundial en donde ni siquiera los mejores periodistas, ni siquiera los más reconocidos del mundo, se atreven a mencionar. Miren el Monte Becker. Eso ya está en el estado de Washington. Está lejísimos, lejísimos, pero es tan gigantesco que miren nada más. Y de hecho el Popocatépetl es más grande, ¿eh? Ya los chequé. Pero en días claros como este, la atmósfera nos engaña y la atmósfera sirve como telescopio y nos da la apariencia de que está muy cerca. Pero ya está en Estados Unidos y está muy lejos de aquí. Bonito, muy bonito. El periodismo mundial, yo no entiendo por qué. La respuesta más lógica es que tienen un pacto de todo mundo cuidar su reputación y no hablar de los procesos mágicos de la cábala hebrea, que es la magia más antigua que existe en la humanidad moderna, post era glacial y desde la civilización sumeria. La magia de la cábala hebrea. Pero de eso vamos a hablar en un video posterior, cuando yo esté recuperado y tenga mi mente clara para hablar de un tema tan difícil como ese. Por lo pronto, tengan ustedes muy buenas tardes y piensen en ello.